Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Aquí estamos con un juego nuevo que seguramente les va a gustar. Yo ya me lo había pasado en la Xbox 360, el Metro 2033. Este de aquí, el Last Light, este salió después también para la anterior generación, pero no lo llegué a jugar. Pero este sí lo jugué. Perdón. Y bueno, lo vamos a rejugar otra vez aquí en nueva generación en PS4. Y vamos a ver qué cambios hay, porque también parece ser que remodelaron la jugabilidad y cosas así. La suavizaron un poco, porque era. Bueno. Era algo más durilla, la verdad, en la Xbox. Según cuentan, yo no lo he probado este todavía, pero por lo que dicen, parece que sí que le han suavizado bastante la. Bueno, aparte de suavizarle, no solo suavizarle, le han cambiado contextos de, por ejemplo, a la hora de enfrentarte a las situaciones, parece ser que tienes más opciones. Vamos allá. Nací en Moscú, pero no recuerdo nada de aquella época. No era más que un crío cuando las llamas del fuego nuclear devoraron el viejo mundo. Cuarenta mil personas nos salvamos refugiándonos en las estaciones de metro, en las entrañas de la ciudad. Ahora, 20 años después, solo un puñado de valientes se atreve a subir para recibir el abrazo de un invierno eterno. El metro era nuestro hogar y la fortaleza que nos protegía de los monstruos mutantes que vagaban por los túneles. Aún así, nunca renunciamos a la esperanza de volver a la superficie. Pero un día se presentó una nueva amenaza que nos empujó a una guerra por la supervivencia de nuestra especie. Bueno, pues vamos a comenzar y vamos aquí a opciones y vamos a bajarle un poco el volumen porque me parece que está demasiado alto y voy a tener que gritar mucho y prefiero así. Volumen de la música también. Vale. Altavoz para mando inalámbrico. Pues mejor no, y así lo escuchan ustedes en en el vídeo. Queda guardado, ¿no? Vale. Coño. A ver, modo apuntar, mantener, activar, esto no lo sé, normal. Vale. Bueno, vamos a poner los subtítulos. Pues para que así no se pierda nada. La sensibilidad se la vamos a. ¿Cómo? ¿La sensibilidad? Ah, vale. Está en normal. Vamos a subirle un poco la sensibilidad. Así. Y esto lo dejamos así, tal cual. Está guardado. Pues ya está. Vamos a empezar. Se ve súper nítido, la verdad. Se nota en los 1080. Y bueno, hay ganas de ver qué cambios hay. Desde luego es un juego completamente nuevo a lo que he jugado, por lo menos gráficamente. Pues claro, creo que va a 60 frames. Así que se tiene que notar. Vale, elige tu estilo de juego. Supervivencia, el modo superviviente con munición y filtros escasos, combate encarnizado y sigilo mucho más delicado. Ofrece a los jugadores la experiencia original, estilo survival horror de Metro 33, más centrada en la gestión de recursos. Y compasiva.
Más acción, hay abundancia de munición, filtros y otros recursos. Ah, pues la verdad es que no sé, este es más parecido. Venga, vamos a jugar este entonces. Porque este ya lo he pasado en la 360. Este espero que no sea demasiado fácil. Más sigilosa y compasiva. Bueno, venga, este, ya está. No lo vamos a complicar la vida. Normal. Venga. El túnel se volvió más frío. Miller y yo nos encontrábamos más cerca de la superficie. Pronto nos encontraríamos con el viento ululante y nos enfrentaríamos a las criaturas que nos aguardaran. Mi largo viaje llegaba a su término. Pero tendría el coraje, la voluntad de llegar hasta el final. Bueno. Artyom, cuando dejaste tu estación, ¿te imaginaste que acabaríamos en un sitio así? Sin saber si salvaríamos nuestro mundo o lo mandaríamos al infierno. Tendremos que atravesar la avanzada militar para llegar a la superficie. No, se ven hasta las arañas y toda la historia. Algo se pasa. Abre la puerta, te cubro. La sensibilidad parece que está algo baja aún así, ¿eh? Pero bueno, ya veré, si no la cambio. Que tengo que abrir la puerta aquí, ¿no? ¡Ey! Abre la puerta, te cubro. A los bichos les gusta colarse. Usa el sistema de mano auxiliar para abrir la puerta. Vale, acá hay que agacharse. Lo típico, en un shooter. Busca munición y botiquines en esas cajas. Joder, qué asquito en las telas de araña. En un shooter, la verdad, casi siempre. No sé, habría que hacer un estudio sobre el tiempo que se tarda en un shooter cuando comienza en decirte agacharte, en enseñarte el comando de agacharte. Es que es mítico en todos los shooters, prácticamente al inicio siempre te lo ponen. Agáchate. Te ponen una situación en la que te tienes que agachar para que veas dónde está el botón y todo eso. ¿Cuál es el botón para usarlo? Bueno. ¿Qué pasó? Artyom, ah, vale. Perfecto. Recoger equipo. Que hay que saltar ahí. Has fallado. Pero era posible. Es que hay que ir corriendo, ¿o qué? Ah, mira, la linterna. Pulsa en el menú equipo. O sea, ¿dónde es? No. Aquí, ¿no? Vale. Vale. Bien. Vamos allá. Parece que no hay nadie en casa. Antes de salir a la superficie, ponte la máscara de gas. Sin ella te ahogarías como un pez fuera del agua. Casi hemos llegado. Este es el salón de actos de Coroler. Está muy cerca de la torre. Se ve bien el juego, ¿eh? La ambientación es guapa. Está muy currada. Aquí vienen. Joder. No, esperad un segundo porque de verdad que la sensibilidad está muy baja, la verdad. ¿Dónde estaba esto? ¿Dónde coño es? Aquí. La voy a subir al tope porque es que de verdad. Vale. Coño, aún así va lenta la sensibilidad, ¿eh? Ostras, tío. Yo no sé lo que he cambiado, la verdad, porque sigue yendo súper lenta.
¿Y ese que desapareció? Bueno, no me jodas. Tenemos que tirar. ¿Tirar de dónde? ¿Y esto qué cojones es? Es como una... Es como un... no sé, un murciélago extraño o algo así. ¿Estás listo? ¡Tira! ¡Así! Pues sí, lo noto muy, muy lento esto. Ah, vale, esto sí que mola. Aquí el exterior. Está, tío. Lo que buscábamos. ¡Adelante, Ullman! ¡Adelante! ¡Cambio! Te recibo alto y claro, cambio. Estamos en la torre, repito, estamos en la torre. ¿Ha salido el grupo? Cambio. Afirmativo, hemos establecido contacto. Ya no deben de estar lejos de la torre. Cambio. Recibido, volveremos a comunicarnos cuando lleguemos a lo alto de la torre. Entonces actualizaremos nuestra posición. Cambio. Joder, vaya jeep. Ni que estuviéramos en la luna, macho. Esto parece otra galaxia. Me alegro de verlo, coronel. ¿Ha oído ese? Escuche. ¿Qué demonios es? Formad un círculo. Sí, ya. Abrí bien los ojos, muchachos. Sí, parece que va a ser más duro que en la biblioteca. ¡Mierda, fuego, discreción! ¿Qué? ¿Quién me está? Joder. No lo dejéis pasar. ¡Defended la línea! Tiene... Hey, que me he quedado sin munición. ¿Pero qué es esto, tío? Bueno... ¿Esto no decía que este modo tenía más munición? Bueno, parece. Coño, tío. Y no me dan nada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, vale. Bueno, ahora vamos a empezar de verdad. Artyom, veo que por fin te has despertado. Hunter viene hacia aquí. Debería traer noticias de las demás estaciones. Vamos. Aquí está todo... todo aquí con lujo de detalles. Aunque el ambiente de... lógicamente del metro este es muy, es un ambiente muy opresor, es muy... Vamos, Artyom,
muy agobiante, la verdad. Porque, claro, estás casi siempre aquí metido en los conductos del metro. Pues imaginaos lo que sería. Hola, tío. Está todo cerrado. La estación no resistirá si los ataques continúan. Tenemos que hacer algo. ¿Qué más podemos hacer? Ya veremos qué opina Hunter. Hola, Artio. Cálmate. Todo va a ser. Anoche atacaron a otra patrulla. El hospital está colapsado. Lo entiendo, pero cálmese. Tenemos que mantener. Mamá, tenemos que esperar mucho. Vamos, Artio. ¿Y Alexei? Estaba en la avanzada. Déjalo en paz. No se permiten visitas. Alexei. Piotr. En la lucha. Lo ha visto él. El capitán. Ah, eres tú. Espero que esté vivo. Mi hermano está en el hospital. Hola, Artio. Lo entiendo, pero cálmese. Tenemos que mantener. El doctor no ha dicho nada. ¿Cuántos muertos? Nadie me lo dice. Realmente está muy currado, realmente. No sé. Vamos, Artio. Está muy bien currado. Incluso la música está muy bien. Pega muy bien. ¿Cómo están los heridos? Con el ambiente deprimido. Dos han muerto esta mañana. Los oscuros no matan en el acto. Destrozan el lamento de sus víctimas. Bueno, si lo quieren leer, le dan al pause y lo pueden leer tranquilamente. Lo que tarde o temprano. Dios, ¿cuándo acabará esto? Ya no lo soporto más. Un momento. ¿Qué demonios? ¿Quién podrá ser? Es Hunter. Los mutantes no llaman primero. El lobo. ¿Qué sistema más moderno de apertura? Bienvenido a la exposición, Hunter. ¿Qué coño es esto? Gracias. Ahora cierra la puerta. Ha pasado mucho tiempo, Hunter. Me alegro de verte, Alex. Hola, Artyom. Bueno, Hunter. Hola. ¿Cómo están las cosas en el mundo exterior? Como siempre. Sobre todo se habla de la exposición y de los túneles infestados de no muertos. Artyom, conocí a un vendedor de postales antiguas de Nueva York. Me acordé de tu muro. No son mola. Los de la estatua de la felicidad. De algo mucho peor. Oscuros. En fin, sean lo que sean, mi orden tiene un lema. Si es hostil, mátalo. Los oscuros no matan. Intrusos en el respiradero principal. Entras por arriba. Lo que faltaba. Fiesta. Al otro lado de la pared, el hospital. Lleva tu grupo a los túneles. Alex, debemos quedarnos y defender el salón. Rápido, Artyom, mantén el arma. ¿Dónde están las armas? Aquí. Una pistolita de mierda. Joder. Bueno, tiene joder, bastantes balas. Nunca se entran tanto en la estación. Es por el hospital. La sangre los atrae. ¿Cómo era esto? Aquí. Sí está encendida la bombilla, ¿no? O sea, la bombilla, la luz. Bueno, hay que defenderse. Bueno, estos ya se encargan ellos.
No te has muerto. Ostras, qué duro es el cabrón. Así no sé si me va a llegar la munición, ¿eh? No, no creo. Se está muerto ya. Ya está. ¡Ey! Tiene una pequeña ayuda para el. Tiene un pequeño autoapuntado. En las opciones. Joder, que sí, tío. En las opciones se lo pude ver. Hostia. Pero bueno, lo que os decía, el autoapuntado está bastante bajo. ¿Estás bien? Por supuesto. Tiene una puntería excelente. Ya, ya. Mete miedo. Aquí no hay oscuros. Solo la típica basura de túnel. Incluso cuando no se ven, los oscuros están ahí. El miedo es su arma. Es lo que hizo que los Nosalis salieran espantados como ratas. Los oscuros no son simples mutantes. Son Homo Novus, el siguiente eslabón evolutivo. ¿Has oído hablar de la supervivencia del más apto? Pues, ¿sabes? Hemos perdido. ¿Qué te ha pasado, Alex? Vosotros id como corderitos al matadero si queréis. Yo me defenderé con uñas y dientes. Y me llevaré al infierno a un buen puñado de tus Homo Novus. No te hagas el tipo duro. Fíjate bien, Hunter. 10 soldados curtidos en combate, destrozados y enloquecidos. Han arrasado el puesto de guardia exterior. Joder. Éramos pocos. Sabe Dios qué está pasando ahí fuera, al otro lado de tu perímetro. Debo comprobar la situación. Escúchame bien, Artión. Si no he vuelto al amanecer, ve a la estación de polis y busca a Miller. Cuéntale lo que me ha pasado y lo que hay en los túneles del norte. Enséñale esto a Miller para que sepa que te envié yo. Tienes toda mi confianza, Artión. No me decepciones. Si queremos sobrevivir, hay que acabar con esta amenaza. Hay que eliminarla, cueste lo que cueste, ¿comprendes? Bueno, pues... Hunter no regresó. No sería fácil encontrar una excusa para salir de la estación e ir hasta Polis. Pero había dado mi palabra. Supe que al día siguiente la caravana partiría hacia arriba y que necesitaban guardias. Me apunté a la excursión. ¡Por fin! Tómate tu tiempo, como siempre. Venga, coge tu equipo y ve al andén. Nos están esperando. Te veré allí. Artión, no te olvides de nada. ¡Qué miseria de balas! Ay. Bueno, amigos, pues lo dejamos aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo del Metro 2033. Y... ¿qué pasó aquí? Y bueno, pues eso. Nos vemos en el siguiente vídeo. Cuídense. Hasta luego. Chao, chao.